María Mombel es una extraordinaria escritora, nacida en Iquique. Su nombre real es Elcira Brito Letelier, pero ella usaba el seudónimo de María Mombel, porque generalmente las escritoras de la época lo hacían, guiadas primero por una sociedad castradora, que en ese minuto no permitía mucho que las mujeres publicaran con su propio nombre. Otras escritoras decidieron publicar con nombres de hombre, pero María Mombel se decide por un nombre de mujer, guiada por el hecho de no sentirse tampoco parte o hacerse parte de su propia familia, sino que crear su propia identidad. La sociedad en que le tocó nacer a María Mombel, 1899, era una sociedad castradora. Las mujeres estaban solamente destinadas a ser madres, a ser esposas abnegadas, a bordar, a tener labores que eran propias de las mujeres. Sin embargo, ella decide no claudicar en su empeño de ser poeta, de ser escritora, lo que llevaba en las venas, lo que llevaba muy dentro en su corazón, y usó esa fuerza espiritual y el ejemplo de otras mujeres que ya habían incursionado en esto, para decidir llamarse María Mombel. Esto se va a enfriar. ¡Elcira! Dispensad mi retraso. Pasó el tiempo sin darme cuenta siquiera. ¿Me puede explicar qué significa esto, señorita? ¿Aparecer en una antología literaria? ¿Una escritora? ¿Una cualquiera? ¡Mi hija! Usted tiene la culpa. ¿Por qué eso de comprarle tantos libros para que leyera, si basta con que una niña sepa el piano y el devocionario? Hasta idiomas sabe nuestra hija. ¿Y gracias a quién? A usted. Pero yo nunca usaré mi nombre ni mi apellido. Por lo menos dice que tiene talento. Talento sentimental. Eso dicen. Que soy buena para la poesía. En temprana edad ella sintió ese fervor, esa pasión por la escritura, por la poesía, cosa que la acompañó toda su vida. Y realmente no sintió que Iquique fuera un lugar para expandir su conocimiento, sus letras, su fuerza, su ímpetu. Por eso ella decide emigrar a Santiago. Chile es un país de historiadores. ¿O acaso no lo dijo Menéndez y Pelayo, el más grande sabio? ¿No dijo acaso que acá la poesía no se da? También lo explicó Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En Chile no hay verdadera poesía, señorita. ¿No ha dicho usted, padre, que en todos lados se cuecen habas? Porque hay habas en todas partes. En esta casa no se pronuncian dichos populares. En esta casa se habla y se piensa bien. Nos vinimos a Santiago justamente para tener un mejor futuro, pero así bien nos podemos devolver a Iquique. Yo no podría volver a Iquique. Es que me he comprometido. Hija, poetisa, escritora, una cualquiera. ¿Y ahora me dice que está siendo seducida por un canalla? Sí, padre, vendrá a pedirme Armando Donoso. ¿El crítico literario? ¿El escritor de periódicos? Sí. Y escribo desde niña y no son malas mis cosas. A ver, por favor, nómbrame una poetisa, una escritora latinoamericana. No puedes porque no hay. Las hay, pero no son muy conocidas. Todavía. Alfonsina Storni en Argentina. O Delmira Agustini en Uruguay. O la gran María Mombel. ¿No podría decirles a quién diablos es? Pues yo. Ese es mi seudónimo.
Y así voy a ser conocida por el mundo entero. Mi hija juega en el jardín y yo la miro quieta y triste, triste de tanta dicha, triste porque la dicha tiene fin. Viene corriendo y se va luego y me da un beso y una flor. Su voz musita, a veces un ruego, a veces un mimo encantador. Es la más linda de las flores. En ella están dicha y dolor. ¿Qué han sido todos mis amores comparados con este amor? No pienso en destinos amargos, en que las cosas tienen fin, pero quisiera largos, largos estos momentos del jardín. Conjuga amor de madre, conjuga mucha felicidad, realización, pero también mucho dolor. Y bueno, el dolor para ella provenía de quizá un desarraigo de su tierra, de su familia, de ser madre inclusive, de sentir también la muerte muy cerca. Lo que tu nombre trae, María Mombel. No gastaré el tiempo en lo que hubo o en lo que pudo haber. No llenaré de quejas el presente. Lo que hay cuando pienso en ti es todo lo posible, lo inexistente. Para quienes aún vemos con los ojos cerrados, nombraré lo venidero, lo que habrá, lo que trae tu nombre. Thank you.